diagnosticamos? ¿Por qué se caracteriza? Por hipertensión, hematuria y edema. Es hipertensión y hematuria principalmente. El edema puede estar o no presente y también depende mucho del estado nutricional del paciente. ¿Vale? Sí puede haber edema, también puede haber oliguria, va a haber disminución de las concentraciones séricas del complemento. Y otra de las características es que pueden tener proteinuria, anemia e hiponatremia. La anemia y la hiponatremia, ¿cómo van a ser este tipo de anemia e hiponatremia? O me suelto a hablar como Merolico. ¿Hay alguien ahí? Bueno. Bueno, en la anemia y la hiponatremia van a ser dilucionales, ¿vale? Va a haber una, va a estar caracterizado por una lesión glomerular inflamatoria que va a ser secundaria a una afección renal primaria o extrarrenal, lo cual nos va a condicionar el síndrome al cual nos estamos refiriendo. El 80-90% de estas manifestaciones va a ser la glomerulonefritis postinfecciosa en el caso de los niños. ¿Cuál es el germen más importante o causante de esta enfermedad? El estreptococo piógeni. El estreptococo piógenes, exactamente. Del 10 al 20% se va a tratar de una manifestación sistémica, como pueden ser enfermedades autoinmunes, como el caso de lupus, púrpura, otro tipo de vasculitis, o por otro tipo de condiciones, como es la radiación. Estos son todos los gérmenes que pueden llegar a causar glomerulonefritis postestrepto, glomerulonefritis aguda o la postestreptocóxica famosa. Sin embargo, otros gérmenes, incluyendo virus y parásitos, pueden llegarla a causar. Ahorita no nos ha tocado ninguno aquí en el hospital, pero también COVID es una de las manifestaciones que se puede presentar así, ¿vale? Dentro de las causas más frecuentes, es otra de las maneras en que podemos nosotros clasificarlo o ayudarnos a diagnosticarlo. Como ya sabemos, son las infecciosas, las menos frecuentes van a ser las vasculitis, y en cuanto a las raras, pues son otros tipos de vasculitis, como la glomerulonefritis de Wegener, la poliarteritis nodosa, o la glomerulonefritis focal y segmentaria, que ahorita la vamos a mencionar en el síndrome nefrótico. Dentro de otros procesos que pueden cursar con ella, está el síndrome hemolítico urémico y la nefritis intersticial o inmunoalérgica, normalmente esto es secundario a medicamentos. En cuanto a las características del estreptococo BT hemolítico, pues se va a deber a ciertas cadenas nefritogénicas. En los países de América del Sur, de aquellos que pertenecen por allá, una de las causas comunes son las piodermitis, y los tipos de estreptococos son los que aquí mencionamos. Lo característico es que se produzca un precursor de la exotoxina B y se produzca un complejo antígeno-anticuerpo, un antígeno que se va a preabsorber y es el que nos va a causar el daño a nivel glomerular. La edad de prevalencia es entre los 6 y los 7 años de edad, que es lo importante o lo que se acuerden. Si tenemos a un chiquito que llega con estas características y tuvo antecedente de 15 días a un mes previo de una infección de vías aéreas superiores o una lesión o lesiones dermatológicas, pues lo más seguro es que la causa es que sea postestreptocóxica. La hematuria la vamos a tener porque va a haber una alteración de la membrana basal glomerular en donde va a permitir el paso del antígeno, ya sea por un antígeno exógeno como toxinas, nefritis túbulo intersticial en el caso de la postestreptocóxica, o por un antígeno endógeno como el caso del lupus, que está formado por DNA. Cuando sucede esto, se va a formar lo que es el complejo de ataque a la membrana por DC3 a DC5 a C9, y es lo que nos va a producir la lisis de membrana, motivo por el cual es lo que tenemos el consumo de complemento en estos pacientes. También se van a activar lo que son factores plaquetarios,
que nos va a inducir a lo que es la proliferación de células mesangiales y endoteliales y podocitos. Y dentro de causas extrínsecas también van a intervenir lo que son los macrófagos y los monocitos para este proceso inflamatorio. Clínicamente, esto se va a representar como edema, hipertensión y retención hídrica, y va a condicionar lo que es hemodilución, que nos puede condicionar, dependiendo de la evolución de nuestro paciente, que puede llegar hasta insuficiencia cardíaca grave o llegar hasta el edema agudo pulmonar. Estos pacientes van a cursar con anemia, como lo estábamos mencionando, que es una anemia que se va a caracterizar porque va a ser dilucional por la retención hídrica que tenemos, además de la hiponatremia. En muchos casos pueden cursar con una proteinuria que se hace masiva o mayor de 40 miligramos por metro cuadrado, y a esto nosotros le llamamos síndrome nefrótico-nefrítico. Cuando sucede esto, tenemos que descartar forzosamente una glomerulonefritis rápidamente progresiva que es de mal pronóstico. Cuando nosotros tenemos esta activación del complemento, aquí tenemos una tablita que es más fácil que ustedes lo entiendan. ¿Cómo es que se lleva a cabo la activación de estos complejos y cómo es que se lleva a cabo el daño sobre la membrana basal glomerular? Que nos va a condicionar el daño capilar, va a haber una pérdida de la carga catiónica. Clínicamente lo podemos ver por cilindros hemáticos o cilindros leucocitarios. Aquí alterarse la membrana catiónica y aumento del diámetro del poro de la membrana basal, vamos a tener alteración de la permeabilidad y entonces va a permitir el paso de proteínas, que normalmente la representación es una proteinuria no nefrótica y no debe de durar más de 6 semanas. Cuando se produce esta hipercelularidad y la contracción del mesangio activándose todos estos complejos, se va a disminuir lo que es la tasa de filtración glomerular y por lo tanto vamos a tener oliguria y retención de azoados, que va a ser mínima y va a ser potencialmente reversible. Y es lo que nos va a condicionar la retención del agua y lo que es la retención de sodio en estos pacientes, y por lo tanto vamos a tener edema e hipertensión. ¿Vale? Este es un cuadrito muy similar, pero aquí nos agregan lo que son los laboratorios que nosotros podemos llegar a tomar. Podemos tomar las antiestreptolisinas, que normalmente van a estar elevadas. Vamos a tener un consumo de complemento, vamos a tener elevación de creatinina, que normalmente no pasa del doble de la creatinina basal del paciente, y vamos a tener retención de urea. Algo característico y muy importante es cuando ustedes tengan estos pacientes en urgencias, que nosotros realicemos lo que es la fracción excretada de sodio, que normalmente va a estar en menor a 1%, lo cual nos va a orientar hacia que sea un daño a nivel glomerular y no de problema de reabsorción. Si nosotros llegáramos a tomar lo que es la renina y la aldosterona plasmática, van a estar bajas. Y la hipertensión, esto nos traduce que es por retención hídrica. Cuando nosotros tenemos estos característicos cilindros hemáticos, pues nos va a orientar hacia el diagnóstico para que nosotros tomemos los laboratorios correspondientes. Normalmente el periodo de incubación se va a tratar de 21 días y el 90% va a ser causado por el estreptococo del grupo A. El cuadro clínico se va a presentar en un 40-50% que en los pacientes que van a ser asintomáticos, con el antecedente de la infección de vías respiratorias altas, empieza primero lo que es la hematuria, posteriormente se presenta lo que es el edema, posteriormente lo que es la hipertensión arterial, que es lo que hace sintomático al paciente y por lo que la mamá normalmente lleva al hospital al paciente, y posteriormente se nos agrega lo que es la oliguria. Y terminando este periodo se agrega lo que es la proteinuria. Con la retención de azoados que se presenta en un 10% de los pacientes. En cuanto a laboratorios, lo ideal es tomar el examen general de orina, en donde vamos a ver lo que son los cilindros hemáticos, la densidad urinaria que va a ser baja por esta retención hídrica que tenemos en los pacientes, y vamos a tener una osmolaridad sérica alta por la disminución del líquido a nivel del espacio extracelular, a pesar de que el paciente lo vamos a ver edematizado. Vamos a encontrar proteinuria también en el examen general de orina. En cuanto a los electrolitos séricos, pues ya vimos que vamos a tener hiponatremia,
y cuanto a lo que son los azoados, la creatinina y el BUN, vamos a tenerlos ligeramente elevados. Las antiestreptolisinas van a ser positivas. En el exudado faríngeo podemos aislar a lo que es nuestro germen. Y si tenemos muchos datos de edema agudo pulmonar, se recomienda realizar lo que es la radiografía de tórax y tomar el complemento. El tratamiento de estos pacientes va a ser la dieta hiposódica, va a ser la restricción hídrica. Vamos a tomar para el control de la presión arterial, idealmente vamos a utilizar diurético, que lo podemos utilizar a dosis altas, hasta 5 miligramos por kilo por dosis, con un máximo de 300 miligramos al día. Esta es la única hipertensión que nosotros podemos llegar a curar. Al no tener respuesta en estos pacientes, otra de las opciones que tenemos, podemos utilizar vasodilatadores, como es el caso de la hidralazina o lo que es el nifedipino. Y en caso de datos de falla cardíaca importante o retención azoada que no responde a diurético, pues sí necesitamos ingreso a terapia intensiva. Si no tenemos control de la presión arterial, vamos a utilizar nitroprusiato de sodio, podemos utilizar beta bloqueadores y en casos necesarios podemos utilizar terapia sustitutiva como es la diálisis peritoneal o hemodiálisis en caso de que tengamos hipercalemia. Dentro de las complicaciones que podemos llegar a tener, pues es la insuficiencia cardíaca, que pues nosotros podemos manejarla ya sea con diuréticos o bien con hemodiálisis o diálisis peritoneal. Secundariamente podemos tener encefalopatía hipertensiva, que ustedes ya saben cómo se diagnostica y la clínica que puede llegar a tener estos pacientes. Y la insuficiencia renal aguda se presenta únicamente en un 0.5%. Sin embargo, cuando se presenta esto es de mal pronóstico porque va a ser un riñón que ya va a tener un daño que pudiera llegar a ser permanente. La oliguria normalmente se resuelve de 24 a 48 horas. Y las alteraciones bioquímicas normalmente se resuelven en una semana. Actualmente ya no vemos tantos casos de glomerulonefritis postestreptocóxica por el uso indiscriminado de antibióticos, como se veían anteriormente. Sin embargo, como ahorita es más fácil el acceso o los pacientes se autorrecetan, pues ya no vemos tantos casos como los que se veían antes. Es importante hacer el diagnóstico diferencial. Ustedes ven muchos casos aquí, como es el caso de la púrpura de Henoch-Schönlein, que en estos casos pues vamos a tener lo que son los datos a nivel de piel, que es la púrpura palpable, las artritis o mialgias, el dolor abdominal tipo cólico de inicio súbito, la hematuria o proteinuria y la enterorragia que pueden llegar a tener estos pacientes y se pueden manifestar también como una hematuria y edema. ¿Cuáles son los pacientes que nosotros vamos a llegar a hacer biopsia? En nuestros pacientes que vamos a hacer biopsia son aquellos pacientes que tengan signos de enfermedad sistémica, que tengan ya un periodo libre de infección y continúan con lo que es la hematuria, que tengan una anuria prolongada más de 5 días con elevación de creatinina, que el complemento no mejora en 6 semanas, que tengan insuficiencia renal o elevación de creatinina al mes, que la proteinuria tampoco haya sido reversible en los 6 meses, que tengan alteraciones del sedimento posterior a las 6 semanas de evolución o que se agregue lo que es el síndrome nefrótico. En este caso es cuando nosotros vamos a requerir la biopsia renal para tratamiento específico. Si nosotros hacemos una biopsia a estos pacientes, vamos a ver crecimiento del glomérulo con proliferación mesangial, donde se nos va a disminuir lo que es el espacio de Bowman. Podemos tener 4 lesiones características. Dentro de las lesiones está la rápidamente progresiva, la glomerulonefritis con crecentes, que son las que también pueden condicionar una rápidamente progresiva, y la característica que es la que tiene un patrón estrellado. Si nosotros vemos un glomérulo, como es el que está aquí, pues vamos a ver lo que es la proliferación mesangial. Por el incremento en la retención hídrica, vamos a ver un incremento en el espacio de Bowman. Y vamos a ver retraído un poco el penacho glomerular hacia el intersticio.
Si la inmunofluorescencia es lo que va a dar el diagnóstico, vamos a tener depósitos de IgG, C3 y C1Q en todas las asas capilares y es lo que le da un aspecto de cielo estrellado, que es lo característico de esta enfermedad. Si nosotros tomamos una microscopía electrónica, vamos a ver unas lesiones subepiteliales que tienen jorobas, que se les llama lumpy dumpy, que son depósitos electrodensos que se producen a nivel de las paredes capilares, que es el depósito de estos antígenos anticuerpos. La evolución normalmente un 2% puede llegar a la cronicidad, o sea, insuficiencia renal crónico terminal. El 98% le va muy bien, no tiene secuelas. La fase aguda nos va a durar entre 2 y 3 y 4 días. La hematuria microscópica la podemos tener, macroscópica la podemos tener hasta por 2 semanas y no nos debe de estresar. La hematuria microscópica la podemos tener hasta por 2 años y la hipertensión puede estar de 2 a 3 semanas. Y los niveles de complemento bajo, lo ideal es que estén hasta 6 semanas, no más de eso. Si no es indicativo de biopsia y nos habla de una lesión glomerular diferente a la del cielo estrellado. Normalmente la tasa de filtración glomerular va a regresar a lo normal, es una insuficiencia renal aguda. Y normalmente la mortalidad va a estar asociado a lo que es la hipervolemia en el caso de estos pacientes. ¿Les quedó alguna duda de síndrome nefrítico? No. ¿Seguros? Bueno. Doctora, ¿y el seguimiento en cuanto al laboratorio sería las 2 semanas, digamos? Normalmente entre los 3 y 4 días tenemos que tomar una creatinina para ver cómo vamos y posteriormente, si el paciente ya resolvió lo que es el cuadro agudo, tenemos que citarlo a las 6 semanas para ver que ya no tenga proteinuria y que el complemento haya regresado a lo normal. Ah, perfecto, gracias. Si no tenemos esta con ¿aquí ya me oyen? Sí. Bueno, vamos ahora con el síndrome nefrótico. ¿Por qué se caracteriza lo que es el síndrome nefrótico? Por proteinuria significativa, hipertensión y polvulinemia. Pero aquí la proteinuria no es significativa, ese es el nefrítico. Proteinuria en rango nefrótico. Proteinuria en rango nefrótico, ¿qué otra cosa? Edema. No. Hiperlipidemia. Hiperlipidemia hipoalbuminemia. ¿Ok? Es bien importante que tengan la diferencia de los dos. ¿Y cómo vamos a diagnosticar lo que es proteinuria en rango nefrótico? En una recolección de orina de 12 horas que sea mayor o igual a 40 miligramos metro cuadrado. No, si se trata de un bebé y no puedes hacerle proteinuria, ¿qué otra cosa puedes hacer? Se puede tomar una muestra única y hacer la relación albúmina-creatinina que tiene que estar arriba de 0.2. Exactamente, la relación albúmina-creatinina. Y de hecho esto es muy útil porque en los medios privados, si ustedes cuando salgan ya a trabajar,
normalmente no hacen proteinuria de 12 horas. Nosotros la hacemos allí para quitar el riesgo, el factor del ortostatismo, pero en la mayoría de los hospitales les hacen de 24 horas. Y la relación albúmina-creatinina es muy específica. Otra de las opciones, si tuviera nada más la tirita reactiva, ¿cómo va a estar cómo pueden saber qué proteína tiene nefrótica? Tres cruces o más. Tres cruces. Cuatro, ¿no? Tiene que estar de cuatro cruces para nosotros poder hacer el diagnóstico. Entonces, eso ustedes, si les llega el paciente clínicamente a su consultorio, pues pueden hacerle una tira reactiva y poderle hacer el diagnóstico en ese momento y ya después con los laboratorios completar su diagnóstico, ¿vale? La incidencia esta todavía es menor que el síndrome nefrítico. A ver, denme dos segunditos. Pero nadie me dice nada. ¿Ahí ya se ve? No, doctora. No. ¿Ya? Ya. Vale. Entonces, aquí la prevalencia en cuanto a edad va a ser igual en la edad escolar. Y la relación va a ser normalmente en el género masculino. Es de 2 a 1 hasta llegar a 3 a 4 a 1 prácticamente en los 5 o 6 años y posteriormente de los 6 años se iguala al género femenino con el género masculino. Existen varias formas de clasificar lo que es el síndrome nefrótico. Puede ser primario, que nos referimos a este que es el que está asociado a cambios mínimos y se presenta en la edad preescolar, el secundario, que puede ser a todas estas enfermedades, y el congénito del primer año de la vida, que se presenta en el primer año de la vida y es secundario normalmente a alteraciones genéticas, o bien puede ser secundario a enfermedades que se transmiten en el embarazo. ¿Vale? ¿Cómo es el factor TORCH? Vamos a abocarnos al que es el primario, que es el que ustedes van a ver normalmente en su clínica o práctica diaria. Entonces, esta es la causa más común. Como ya vimos, el diagnóstico se va a hacer con la proteinuria en rango nefrótico, con hipoalbuminemia, con la hiperlipidemia. Y histológicamente lo característico es que sea de cambios mínimos o lo que actualmente se le llama podocitopatías. Aquí nos vamos a referir a que va a ser cambios mínimos porque no va a haber una alteración en lo que es la estructura del glomérulo y la alteración va a estar a nivel de los podocitos. No vamos a tener depósitos ni de inmunocomplemento ni de inmunoglobulinas en lo que es la microscopía electrónica. Y el 80 al 90% de estos pacientes clínicamente nos van a responder a lo que es esteroides. Dentro de las condiciones asociadas o bien lo que me puede desencadenar, lo que es un síndrome nefrótico, pueden ser fármacos, pueden ser pacientes que son atópicos, que está muy asociado a lo que es el síndrome nefrítico, pueden ser otro tipo de enfermedades que son las menos y normalmente el antecedente es una infección de vías aéreas superiores o una infección en cualquier otra parte y al los 15, 20 días, el niño empieza con las alteraciones características. Este es un recorte de lo que es un penacho glomerular que se caracteriza por el podocito, por el capilar glomerular, la cápsula de Bowman, las prolongaciones de los podocitos y la alteración que estos son los pedicelos es lo que se nos separa. Y es por lo que nos permite o permite lo que es la salida de proteínas. En el riñón, la nefrina es una de las proteínas principales de la estructura del podocito. Cuando existen alteraciones también en esta nefrina, pues se producen alteraciones a nivel del
lo que son el paso de proteínas a nivel de este espacio podocitario. Si se fijan, aquí está la nefrina. Existen muchas proteínas a su alrededor, pero cuando hay una alteración sobre esta, nos permite el paso de proteínas y es lo que nos va a condicionar el síndrome nefrótico. Ahora ya no avanza. No. A lo que es la, si lo vemos en la microscopía electrónica, ¿sí se ve o no se ve? Porque me pone aquí presentar en línea. Sí se ve, doctora. Se ve, doctora. Sí se ve, pero chiquito. A ver, así. Bueno, aquí lo que podemos ver a nivel de microscopía electrónica es el característico alarma, el diafragma de hendidura, que es normalmente lo que debe de estar completamente cerrado, que solamente en los pacientes que tienen síndrome nefrótico es cuando se altera por, ya sea por la carga en la membrana basal glomerular o por una alteración estructural de estas proteínas que acabamos de ver, que se llaman nefrina. A ver. Ahora ya no avanza. Maravilla. ¿Se ve igual? Sí, pero se ve bien. Sí, algo pasa que ya se atoró. Característicamente, el síndrome nefrótico antes lo conocíamos como que tenía una sola presentación clínica. Sin embargo, actualmente pues, se han descubierto dos formas de presentarse. ¿Alguien sabe cuáles son estas formas de presentación? Underfill y overfill. Underfill y overfill. ¿Y qué quiere decir eso? En el overfill hay sobrecarga de volumen y eso es lo que condiciona que los pacientes estén hipertensos. Y en el underfill hay alteración. Creo que eran los canales de sodio y eso es lo que hace que estén hipertensos sin estar necesariamente sobrecargados. Así es. Y pues esto es muy interesante porque es lo que nos ayuda a poderle dar el tratamiento al paciente dentro de una característica o otra. Estos pacientes que estamos con disminución en el volumen circulante, pues son los pacientes que no podemos darles diurético para control del edema porque los podemos chocar. ¿Vale? Clínicamente, pues igual van a tener lo que es la proteinuria, lo que es la disminución de albúmina, pérdida de la presión oncótica, pero característicamente va a disminuir el volumen en el espacio intersticial y es lo que condiciona que se manifiesten como hipovolémicos. Y tienen, son los pacientes que nos llegan mucho más edematizados. Estos pacientes normalmente están normotensos. Si nosotros le metemos diurético, estos pacientes son los que pueden tener complicaciones graves. No sé por qué no quiere cooperar. A ver, así. Entonces, aquí característicamente los pacientes con underfill se caracterizan porque tienen debilidad muscular, están pálidos porque hacen una anemia dilucional, las extremidades son frías, son pacientes que tienden a la taquicardia y tienen otros síntomas de hipotensión ortostática como es dolor abdominal, que puede ser secundario al edema restrictivo, pueden hacer síndrome compartimental por esta distensión abdominal y pueden llegar a hacer trombosis de la vena cava. En los hallazgos de laboratorio, que es lo que nos va a ayudar a hacer la diferencia, aquí vamos a encontrar un FENA menor de 0.2,
si nosotros hacemos una relación del potasio, que es el índice trastubular de potasio, va a ser mayor al 60%, van a tener reducción de lo que es el sodio, van a tener la albúmina sérica siempre menor a 2, o pueden llegar a niveles tan bajos como hasta 0.1 o a ser indetectable. La tasa de filtración glomerular va a estar alta, vamos a tener aumento del volumen circulante, van a estar hemoconcentrados y van a tener una baja concentración de lo que es el péptido atrial natriurético, que eso es como lo característico de estos. A diferencia del overfill, pues el overfill, el paciente se va a caracterizar por estar completamente edematizado, sin embargo, la proteinuria puede estar en un rango no tan bajo como los anteriores, y en estos pacientes, pues sí va a ser necesario utilizar lo que es la oncodiuresis, que ustedes han visto cuando la pasamos en urgencias. ¿Por qué tenemos que utilizar albúmina para? Niños. El albúmina es para jalar el líquido que está fugado al tercer espacio y que ya que se le ponga el diurético pueda disminuir la sobrecarga. Exactamente. Como característicamente estos pacientes pues están con el volumen circulante bajo, si nosotros no utilizamos la albúmina en conjunto con el diurético, pues entonces no tenemos una buena redistribución de líquidos. Si nosotros no lo hacemos de esta manera, el paciente se nos puede chocar o se nos puede hasta se puede depletar de volumen completamente sin jalar lo que es el sodio por la ausencia de albúmina que tenemos. A diferencia del overfill, estos pacientes van a tener una retención primaria de sodio, entonces se van a comportar como si estuvieran con sobrecarga hídrica, y en estos pacientes sí responden a diurético y tienen una presión arterial normal o tendencia a la hipertensión, y la diferencia es que aquí si yo administro diurético en estos pacientes sí me va a responder únicamente sin la necesidad de albúmina. Entonces esto es muy importante porque cuando ustedes lleguen a otros hospitales pues no siempre van a tener albúmina disponible para ellos. Aquí clínicamente los pacientes, a diferencia del underfill, van a tener una presión normal o elevada, pueden estar no taquicárdicos y sin síntomas de hipotensión ortostática. Aquí el FENA es la gran diferencia, la vamos a tener por mayor de 0.5 y la fracción trastubular de potasio la vamos a tener en menor de 60. La albúmina sérica característicamente va a ser mayor de 2 y podemos llegar a tener elevación de creatinina y disminución de la tasa de filtración glomerular. Si nosotros tenemos alteraciones de la creatinina en nuestros pacientes, también es un arma de doble filo administrar diurético porque podemos elevarla más. Entonces sí hay que tomarlo con reserva y solo indicarlo en casos necesarios. ¿Ustedes cuáles han visto que son las indicaciones de paso de albúmina en estos pacientes? Es derrame pleural, ascitis a tensión y escroto a tensión. Ok, para que no se les olvide, ¿va? Entonces, pues las diferencias ya vimos de un edema al otro, de acuerdo a las características de nuestro paciente. Y en el examen nosotros podemos encontrar hematuria macroscópica en un 3% de nuestros pacientes sin que esto condicione que no sea un síndrome de cambios mínimos. También se puede presentar hematuria microscópica en un 20%. Por lo que es importante tenerlo en cuenta para no confundirnos con un síndrome nefrítico, ¿ok? Lo que nos va a hacer la diferencia es la presencia de la hipercolesterolemia y la hipoalbuminemia que no se presentan en el síndrome nefrítico. Aquí dentro del abordaje, pues vamos a pedir inmunoglobulinas,
vamos a pedir lo que es complemento para asegurarnos que sea de un cambios mínimos. Cuando tenemos alteraciones, ya sea en las inmunoglobulinas, pues nos puede orientar hacia nefritis lúpica, nos puede orientar hacia una nefropatía por IgA o a una nefritis tubulointersticial o alérgica en el caso de elevación de la IgE. El complemento, si está bajo, pues nos puede también orientar hacia una glomerulonefritis rápidamente progresiva o bien hacia otro tipo de de enfermedades inmunológicas. Entonces, es importante que ustedes los tomen dentro de la química. Por la pérdida de proteínas, podemos tener alteraciones en la coagulación porque se pierde antitrombina 3. Entonces, es importante tenerlo en cuenta para no tener un buen balance de líquidos en mi paciente y no favorecer que tengan un estado protrombótico. Al perder nosotros también lo que es albúmina, podemos tener alteraciones en lo que es el calcio y también podemos confundir la clínica. Entonces, es importante hacer la corrección del calcio y en casos necesarios tomar calcio ionizado para poderlo diagnosticar. Vamos a encontrar lo que es creatinina y IBU normales, a excepción de los casos del overfill, que son los menos. Normalmente los pacientes se comportan como un underfill. En la biometría hemática también vamos a encontrar trombocitosis en estos pacientes. Entonces, en estos casos, pues hay que descartar alguna infección asociada para poderlo monitorizar de forma importante. Por la pérdida de proteínas que nosotros vamos a tener, podemos tener aumento en la síntesis, bueno, vamos a tener aumento en las síntesis hepáticas, va a disminuir lo que es el catabolismo de las lipoproteínas, entonces es importante tenerlo en cuenta para la recuperación nutricional posterior de mi paciente. Dentro de las complicaciones, podemos llegar a tener lo que es el edema refractario, que en estos casos sí vamos a utilizar lo que son los diuréticos. Ya vimos cuáles son las indicaciones de albúmina para que no se les olvide. Ustedes ya saben cómo se hace la oncodiuresis, que normalmente la pasamos de 0.5 a 1 gramo por kilo de 2 a 4 horas con furosemide de 1 a 2 miligramos por kilo. Lo ideal es pasarlo pre, trans y post a la administración de albúmina, porque si no pasamos las 3 dosis, la oncodiuresis no es tan efectiva. Dentro de las infecciones, por la pérdida de inmunoglobulinas y por alteración en la función de los linfocitos T y B, son pacientes que son susceptibles a infecciones, normalmente por encapsulados. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y hacerle una cobertura, porque también existen alteraciones a nivel de la opsonización y entonces no responden de forma inmediata a tratamiento. Entonces, sí es importante tener en cuenta estas infecciones y descartarlas antes de iniciar la inmunosupresión. O si se encuentran con inmunosupresión y tienen una recaída, hay que revisarlos de pies a cabeza para descartar que existan y darles tratamiento de forma oportuna porque se pueden complicar. En el caso de los pacientes que tienen underfill, el riesgo de trombosis es muy alto. Entonces, es importante también revisar a los pacientes y tomar biometrías hemáticas de forma rutinaria, sobre todo al diagnóstico o en caso de infección, para descartar que tengan problemas de trombosis. En muchos de los pacientes pueden llegar a cursar con lo que es insuficiencia renal aguda por la disminución de este volumen circulante, como en el caso de los overfill. Y si tienen estos pacientes elevación de creatinina, pues el pronóstico es malo porque normalmente se asocia a otro tipo de lesiones que no es cambios mínimos. ¿En qué pacientes vamos a indicar la biopsia renal? ¿Cuáles se saben? Bueno, yo sabía que es cuando tiene un inicio mayor de los 12 años o menores de un año. Exacto. Hematuria macroscópica, que sería lo que comentamos de nefrítico-nefrótico. Cuando tienen
hipertensión persistente o hematuria microscópica con C3 bajo? La hipertensión, no. El C3 bajo, sí. Ok. La que sea, que sospechemos que sea un síndrome nefrótico secundario. Exacto. Otros síndromes. Y todo lo que no sea corticosensible. Ajá, que tienen resistencia a esteroides. Resistentes a esteroides o recaídas frecuentes. Las recaídas frecuentes nos vamos a mencionar que tengan más de 3 recaídas en menos de 6 meses. ¿A qué nos referimos con recaída? Que vuelvan a presentar proteinuria. Exactamente. En rangos nefróticos. En rangos nefróticos, ¿vale? Clínicamente o bioquímicamente o asociada a infecciones. Entonces, si tienen cualquiera de esas características, vamos a hacer biopsia, porque ya no vas a tratarse de un cambios mínimos. Normalmente el 80 al 90% de nuestros pacientes en edad escolar se va a caracterizar por esta lesión histológica, de un 5 a 7% de una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y la proliferación difusa o mesangial se presenta de un 3 a 5%. Cambios mínimos, pues vamos a ver nuestro glomérulo prácticamente normal con un poquito de aumento del espacio urinario y un poquito de aumento de proliferación mesangial, pero prácticamente se ve normal. Lo que pudiese llegarse a ver son gotitas de proteínas que se depositan en el espacio urinario, que sería como lo característico, que también se le llama nefrosis lipoídica. No vamos a tener depósitos en la inmunofluorescencia y en la microscopía electrónica, pues sí vamos a encontrar lo que es la fusión de los pedicelos a la membrana basal glomerular. Podemos encontrar un poquito de proliferación mesangial, o sea, es evidente. Hay aumento de la actividad epitelial, ahí va a haber vacuolización de los lípidos, que se ven como las gotitas grasas, formación de microvellosidades, que es lo que está reepitelizando lo que son los pedicelos, y depósitos granulares finos. Esta es la membrana basal glomerular, como se ve, y estos son los pedicelos. Si se fijan aquí, se ve un poquito de disrupción, que es por donde se pasa lo que son las proteínas, y estas son ya en fase de recuperación. Cuando no se trata de un cambios mínimos, podemos llegar a encontrar la lesión histológica que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, que esta es una de las lesiones más graves y que normalmente llevan a insuficiencia renal crónica, y es cuando requerimos otro tipo de tratamientos o ahorradores de calcineurina. Como lo que se fijan en azul son los datos de fibrosis que se producen sobre nuestro glomérulo, como es en un segmento del glomérulo, por eso se le llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta no tiene caso que la vean, pero el tratamiento, lo más importante es la dieta, que debe de ser una dieta baja en sodio. Debe ser rico en aporte proteico, normalmente lo debemos quedar entre 1 y 2 gramos de proteína al día. ¿Y cuál va a ser el tratamiento principal de estos pacientes? La prednisona. La prednisona, ¿y a cómo la vamos a utilizar? Era a 1 miligramo por kilo, máximo 60 miligramos cada 24 horas por 6 a 8 semanas y posteriormente se da en días alternos. Se da en días alternos, pero es a 40 miligramos por metro cuadrado por día y es 6 semanas, ¿vale? Dentro de las nuevas guías de síndrome nefrótico del consenso mundial, dice que podemos bajar la dosis alta de esteroide en cuanto mi paciente deje de tener proteinuria. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Se pueden citar, lo ideal es citarlo a los pacientes cada semana para poderles hacer una tira reactiva, un ácido sulfasalicílico, y si la proteinuria disminuye, en ese momento podemos pasar a días alternos. Sin embargo, el descenso debe ser ahí sí entre 6 y 8 semanas. ¿A qué hora vamos a administrar el esteroide? A las 8 de la mañana. ¿A las 8 de la mañana? ¿Por qué? Porque a esa hora pues está el pico de cortisol y disminuye los efectos adversos del esteroide. Exactamente. ¿Y qué le vamos a decir a los pacientes cuando yo le voy a administrar esteroide? ¿O qué cuidados deben de tener los papás en casa por los efectos adversos del esteroide?
Pues de los más importantes, la alimentación, ¿no? Porque muchos niños tienen como aumentan el apetito y aumentan demasiado de peso. Una, la alimentación. ¿Y qué es lo que le vas a decir de la alimentación al paciente? Porque no le vas a decir, tenga cuidado con la alimentación, señora. Pero a la alimentación, ¿cómo, doctor? Que sea baja en sodio. Que sea baja en sodio, ¿qué más? Pues el aporte calórico, ¿no? Quizá dividir la dieta en quintos, no sé, para que pasen menos tiempo en ayuno durante el día y que la... pues tratar de regular como la saciedad en ese aspecto. En ese aspecto. Y explicarle a la mamá que el niño no debe de comer más de lo que debe. ¿Y qué otra cosa? ¿El sodio qué? ¿Cómo le explicas a la mamá la dieta hiposódica? Que no le debe dar alimentos enlatados, nada, o sea, en bolsa tienen que ser todos naturales. Los embutidos también, disminuirlos. Eso es muy, eso y es muy importante. No ponerle sal a la comida. Exacto, entonces, eso es, les tiene que quedar súper claro a los pacientes. Lo ideal es que ustedes una vez iniciado el esteroide lo citen a la semana y tomen una química sanguínea para ver que no tengamos problemas de hiperglicemia. Aquí muchas veces por el volumen de pacientes no se realiza, pero cuando ustedes estén en su práctica privada, sí es importante que lo citen a la semana para tomar una química, para ver cómo va su paciente, la respuesta que ha tenido al tratamiento y evitar a que tenga alguna complicación mayor por el esteroide, ¿vale? De aquellos pacientes que no nos respondan a esteroide, que son los que nosotros dejamos como córtico resistentes, pues son aquellos pacientes que vamos a realizar biopsia y vamos a ofrecer otro tipo de tratamientos. En estos pacientes que cursan con hipertensión, que es el 20% de nuestros pacientes, podemos utilizar lo que son los inhibidores del calcineurina. Vamos a utilizar enalapril. Vamos a dosis de 0.2 a 0.6 miligramos por kilo por día. Se puede fraccionar en dos tomas o lo podemos dar en monodosis, que lo ideal es que sea en menos dosis para que haya un mejor apego al tratamiento. Podemos utilizar ARAS como coadyuvante. Si nosotros tenemos una tasa de filtración glomerular menor de 20, no debemos utilizarlos porque puede incrementar lo que es la tasa de disminuir, aumentar la insuficiencia renal o disminuir la tasa de filtración glomerular. Entonces, no lo debemos de utilizar. ¿Ok? Algo muy importante en los pacientes con síndrome nefrótico por la inmunosupresión, no debemos de dar ninguna vacuna que sea de virus vivos por el riesgo de recaída. Si el esquema de vacunación está incompleto, es importante completárselo a nuestros pacientes, sobre todo cuando el paciente está en remisión, ¿vale? No debemos de olvidar el esquema de vacunación en nuestros pacientes. De acuerdo a la clasificación de esteroides, pues aquí la tenemos, lo vamos a llamar córtico sensible, cuando tiene remisión total del síndrome nefrótico, remisión completa cuando no tenemos proteinuria o tenemos una relación albúmina creatinina menor de 0.2 por 3 días consecutivos. Remisión parcial, cuando hay una reducción de la proteinuria, pero no llega a rango no significativo. Una respuesta inicial, cuando hay respuesta en las 4 primeras semanas o disminución de la proteinuria. Resistente inicial, cuando está menos de 8 semanas. La recaída, cuando son 3 días consecutivos de proteinuria, una tía requiere más de 0.2. Recaídas infrecuentes, cuando es de 1 a 3 recaídas en 12 meses. Las frecuentes, más de 3 recaídas en los primeros 6 meses. Y la corticodependencia, que al yo suprimir el esteroide, mi paciente vuelve a presentar proteinuria. ¿Vale? Entonces, si quieren, al ratito les paso la presentación a ella para que la tengan. ¿Cómo es que vamos a administrar los esteroides? Y en caso de cuando tengamos recaídas, se recomienda
una de las recomendaciones es utilizar igual 60 miligramos, pero hasta tener la remisión, o bien podemos iniciar con 40 miligramos por día para evitar la toxicidad por esteroides. Dentro de lo nuevo que se sugiere en estos pacientes es ayudar a disminuir, si el colesterol está por mayor de 300, se sugiere agregar atorvastatina al tratamiento para disminuir los niveles, sobre todo en niños que son mayores de 6 años, porque no existe seguridad todavía sobre las estatinas en estos pacientes. ¿Vale? Este es en cuanto a la clasificación de las recaídas y las opciones de tratamiento que podemos tener, pero esto ya es teniendo la biopsia en mano y de acuerdo al diagnóstico que tengamos, son el tratamiento de inmunosupresión que podemos ofrecerle al paciente. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Doc, ¿cuándo se puede reiniciar el esquema de vacunación con vacunas de virus vivos? De virus vivos después de un año de no tener recaídas. Ok, gracias. Así es. ¿Pero sí te oyen? Yo sí te oigo. Vale. ¿Alguna otra duda, criaturas? Doctora, ¿la causa de la trombocitosis a qué la debemos? A la pérdida de antitrombina 3. Gracias. Por el tamaño que tiene, pasa por la membrana basal glomerular. ¿Alguna otra duda? ¿Ya se salió? No. ¿Segurísimos? Sí, doctora, gracias. Gracias. Vale, si quieren al ratito les mando la presentación con Marisol. ¿Vale? Cuídense mucho, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias. No, de qué. Bye.